Aquí, aquí, vale. Buenas tardes. Bueno, como ha presentado María José, soy Eva Taré, soy la portavoz en Cataluña de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, soy juez de primera instancia en el juzgado número 57 de Barcelona. Para dejar las cosas claras desde el principio, yo accedí a la carrera judicial por oposición. Acabé la carrera en el año 92, que también era un año de una gran crisis económica, no tan fuerte como la actual, pero en la cual la verdad es que estuvimos unos años en que prácticamente no sacaban plazas para la oposición. Muchos de los compañeros que acabaron conmigo la carrera no podían acceder a ningún puesto de trabajo mínimamente relacionado con el derecho. Yo pertenezco a la generación del boom, del baby boom, con lo cual éramos muchos. Yo soy de Zaragoza y el año que yo acabé la carrera me parece que acabamos 700 personas en una ciudad de 500.000 de habitantes. A pesar de esto, y como muchos de lo que hemos aprobado la oposición, yo sigo defendiendo el sistema de oposición y también quiero dejarlo claro desde el principio, sin perjuicio de que existan muchas vías para mejorar la oposición tal como actualmente se plantea. A diferencia de lo que ha dicho Pascual, yo no me he olvidado de la oposición. O sea, a ver, obviamente han pasado 15 años desde que aprobé. Yo estuve estudiando 4 años y 3 meses. Después vine a Barcelona en la primera escuela judicial que se montó en Barcelona. Comencé la escuela judicial en febrero de 1997 y empecé a trabajar como juez en un juzgado mixto en abril de 1998. Y no me he olvidado de la escuela judicial, no me he olvidado de la oposición, no me he olvidado de la escuela judicial y tampoco me he olvidado del periodo de prácticas. Además, he sido tutora de jueces en prácticas en 6 o 7 ocasiones. A mí, cuando se me planteó el tema del acceso a la carrera, o sea, de esta ponencia, de esta sesión sobre modalidades alternativas de acceso a la carrera judicial, lo que realmente me planteaba es si tenía que hablar de otros medios, de establecer un sistema nuevo de acceso a la carrera judicial o conservar el sistema actual, pero estableciendo otras vías alternativas a las que en la actualidad existen. Es decir, la mayor parte de los jueces accedemos por la vía de oposición libre, pero luego está también estaba el tercer turno que desapareció, el cuarto turno, el quinto turno, que es el de magistrados del Tribunal Supremo. Creo que para establecer un cambio desde el inicio, o nos barren a todos, como ha dicho Pascual, o es muy difícil que se pueda establecer un nuevo sistema, y creo que sería peligroso si no se valoran cuáles son las ventajas que presenta el sistema actual. Al documentarme sobre esta materia, lo que he leído es que existen en los países democráticos modernos 3 grandes vías de acceso a la carrera judicial. El sistema de la elección popular, que es el que aparece en Estados Unidos, en Suiza también me parece que existe. En Estados Unidos la verdad es que no sé si está en todos los estados o en alguno de ellos, pero creo que en las películas de vez en cuando aparece el fiscal que se quiere presentar a juez o el abogado que se quiere presentar a fiscal y está muy interesado en tener una buena imagen para que le voten. La segunda vía es la del sistema anglosajón al que ha hecho referencia Pascual. Y en esta vía son las autoridades políticas las que eligen a jueces entre personas que tienen ya una trayectoria profesional previa. Y finalmente existen los sistemas como el sistema español, que es lo que se denomina de magistratura burocrática, en que la carrera se plantea como un sistema cerrado y una carrera que se va desarrollando por personas que ingresan en la misma muy jóvenes, normalmente licenciados que no tienen experiencia profesional, y que desarrollan toda su carrera de 30 o 40 años dentro de la jurisdicción. Conforme van avanzando los años, puedes ir asumiendo mayores responsabilidades, pero en definitiva el sistema en su esencia es ese, aunque desde luego existen varias modalidades entre los distintos países europeos en la forma en que se plantea. Pero lo normal es que exista un examen de acceso y luego una época de formación y o de prácticas que puede ser más o menos larga. Yo creo que los principios de selección y formación de jueces son muy importantes. Como ha señalado Pascual, son muchas los matices y los aspectos que se mezclan en ello. Pero creo que este sistema de acceso es el que garantiza, o sea, un buen sistema de acceso garantiza una mayor respetabilidad de los jueces ante la opinión pública,
También le refuerza frente a determinados ataques y garantiza la profesionalidad de los jueces frente a ataques arbitrarios, por lo cual es muy importante cuál es el sistema de acceso a la judicatura que se adopte. Las exigencias fundamentales para mí y para la asociación a la que represento en este acto son el que se tiene que garantizar la adecuada preparación jurídica de los seleccionados y el respeto a la independencia y a la imparcialidad que deben caracterizar el ejercicio de la función jurisdiccional. En la Constitución de 1978 no se establece un modelo de acceso, a diferencia de lo que ocurría en la Constitución de 1869, que es donde tiene su origen el sistema de la oposición, que creo que aunque quede anacrónico, no puede olvidarse que precisamente la finalidad del sistema de oposición, cuando se estableció en la Constitución de 1869, era trazar una línea de separación con lo que hasta ese momento había sido el acceso a la carrera, que era directamente a través de lo que en el libro en los manuales que he leído se habla de nepotismo y amiguismo, es decir, el enchufismo de toda la vida, ¿no? Y precisamente lo que se quiere acabar con la oposición es con este sistema. Los principios que deben presidir el acceso a la carrera judicial, como al resto de la función pública, se establecen en el artículo 103 de la Constitución y son los principios de mérito y capacidad y los principios de igualdad y el principio de igualdad de oportunidades. No voy a hablar de los sistemas de acceso no me voy a meter en el sistema de acceso en la actualidad. Yo creo que, bueno, supongo que aquí hay muchas personas que están, no sé si hay opositores, si hay unos cuantos jueces sustitutos. Tengo por allí un par de jueces sustitutas que ya me han ayudado a sacar mi juzgado adelante en diversas bajas maternales y demás. No sé si hay estudiantes universitarios que se están planteando si iniciar o no el estudio de las oposiciones. En cualquier caso, sabemos que en la actualidad la oposición está compuesta por tres ejercicios, el test inicial y dos ejercicios de carácter oral. Cuando yo me presenté a las oposiciones, yo tenía un ejercicio también, o sea, yo también parto del principio de que el sistema de exámenes es bastante demencial. O sea, en este momento puede parecerlo. Cuando yo me preparé, yo me presenté dos veces. Estuve estudiando, ya digo, 4 años y 3 meses. En total hubo 2 convocatorias en esos 4 años, una de 80 plazas o 50 y la que entré yo, que éramos 180. Entonces hacíamos un examen escrito con la particularidad de que tenías después que ir a leerlo a Madrid. Entonces, entre el examen escrito e ir a leerlo a Madrid pasaron como 4 o 5 meses. Y de chiripa aprobé, porque llevaba poco tiempo estudiando y lo aprobé. Entonces me puse a preparar el segundo, llena de felicidad y de ilusión. Un año después del primer examen, hice el segundo examen, que era el oral, y lo suspendí. Con lo cual había pasado un año en el cual no se guardaba el examen, obviamente. Entonces había pasado un año en que realmente había perdido el tiempo, entre comillas. O sea, tenía que volver a prepararme el primer examen. Entonces me volví a preparar el primer examen, que fue como 6 o 7 meses después de aquello. Lo aprobé. Mientras tanto cambiaron el Código Penal y me lo tuve que aprender enterito de pe a pa, el Código del 95, aprobé y tenía un tercer examen, ese segundo era oral, tuve que mejorar mi dicción, no sé si se me nota todavía la carrerilla al hablar. Me acuerdo mi preparador, que era un señor muy entrañable, que en una ocasión me tiró el cronómetro y me dijo: aburres a los camellos. Y decía, probablemente es cierto. Y finalmente yo sí que tenía un examen práctico. En cualquier caso, ya me he enrollado conmigo misma, pero sabemos que este es el sistema de acceso, que en realidad lo que supone es que puedes entrar en la escuela judicial. Aunque parece que sea al revés, o sea, que realmente tú apruebas la oposición y eres juez, la oposición lo que te da es que ingreses en la escuela judicial. En la escuela judicial es donde se desarrolla, donde en principio yo creo que en este caso el trabajo de la escuela judicial es fundamental, que es donde se tienen que suplir los déficits de la oposición, a los que después voy a hacer un momento de referencia. Dime, María José, ¿cómo voy de tiempo para...? Uy, 5 minutos. Bueno, yo quería establecer como... Sí que quería hacer referencia a que en la reforma de diciembre de 2012 se ha establecido una tercera fase en la preparación de los jueces antes de ser nombrados como tales, que es esta novedad que ha introducido el ministro, de que los jueces tengan que ir a ejercer como jueces
que los jueces en prácticas tengan que ejercer como jueces con toda la amplitud de la responsabilidad de un magistrado, de un juez o de un magistrado titular. En la exposición de motivos de la ley se dice que con ello se pretende garantizar una formación plena y adecuada de los nuevos jueces, posibilitando una integración paulatina en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo que queda muy bonito, pero que en realidad lo que nos parece a mi asociación es que lo que se está buscando son jueces a 1.000 euros directamente. Y podría extenderme más en la crítica, pero como me queda poco tiempo, me callaré. Si alguien quiere preguntarme más, pues puede hacerlo. Tenía preparado una pequeña exposición sobre los modos colaterales de acceso, que voy a obviar. Y lo que sí que me quería referir era a desmontar algunas críticas del sistema de las cuestiones negativas que se atribuyen a la oposición. Sigo y quiero que esto me quede muy claro. O sea, yo defiendo la oposición, aunque no necesariamente la oposición como está planteada ahora, pero sí que defendemos que la oposición siga, o sea, que exista un examen que permita el acceso a la escuela judicial y que de aquí y que este sea el método principal de acceso a la carrera judicial. Entre las críticas que se le hacen es la existencia de un déficit democrático, porque en principio porque no somos nombrados por votación popular. Nosotros consideramos que la legitimidad de los jueces, la legitimidad democrática de los jueces, tiene su apoyo en el artículo 117 de la Constitución, que dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El que esto parece molesto para los políticos ha sido puesto de manifiesto hace pocos meses por un dirigente político que ha dicho literalmente: si una persona que ha pasado, cuando estamos hablando ahora constantemente de que las noticias se hablen con investigaciones judiciales sobre jueces e imputaciones a dirigentes políticos, investigaciones sobre políticos e imputaciones a los políticos, si una persona que ha pasado por las urnas, esta es la declaración, al primer indicio resulta apartado, estamos dando un poder inmenso a esta gente, que ya tienen mucho poder y no han pasado por las urnas, ¿vale? Esta gente somos los jueces. Y a mí realmente esto me reafirma en que es mejor apartar a los políticos del sistema de selección de jueces, que es mejor que la selección de jueces siga perteneciendo a un órgano o siga dependiendo de un órgano cuanto más independiente sea posible del poder político. Tampoco creo que no podamos responder al perfil de juez demandado por la sociedad. Todo lo que ha dicho Pascual es indudablemente cierto. No tiene nada que ver el ejercicio de la carrera ahora con el ejercicio de la carrera hace 20 años ni tampoco hace 40. Pero en cualquier caso creo que la oposición sí que procura la evaluación objetiva de la formación jurídica de los aspirantes y permite el aprendizaje y la profundización sobre las materias jurídicas que después tienen que ser completadas precisamente por la escuela judicial. Y también creo que cuando se dice esto, yo personalmente puedo llegar a sentirme en cierta manera ofendida, porque yo lo que conozco de mis compañeros es que tenemos un alto nivel de profesionalidad. No creo que se nos pueda achacar el que no somos el perfil de juez que desea la sociedad actual. Es que me parece un concepto muy abstracto, pero me gustaría saber qué es lo que desea la sociedad actual. Yo creo que lo que necesita la sociedad actual es un juez con formación, preparado, profesional e independiente. Luego, finalmente, también simplemente para acabar, simplemente me quería referir también a dos puntos. Quiero acabar el carácter memorístico de la oposición. También creo que se tiene que moderar, pero también, en definitiva, cualquier tipo de evaluación de conocimiento exige un cierto grado de memoria y, queramos o no, es un elemento que tiene un carácter objetivo, si bien es cierto que este es el punto que me resulta más difícil de defender, digamos. También se ha hablado, aunque es un tema que, o sea, en relación, una de las críticas que se ha hecho al sistema de oposición es también que quienes accedan por la oposición son quienes pertenecen a familias económicamente acomodadas, porque son quienes pueden sostener el gasto de la oposición. Sin embargo, y esto considero que es así, creo que es mucho más igualitario el sistema de la oposición para quienes pertenecen a familias más humildes o simplemente a familias que no tienen relación jurídica, que relación jurídica, quiero decir, relación jurídica entre ellas tendrán, ¿no? Que es relaciones en el ámbito jurídico. A mí me pasa, o sea, mi familia no hay ningún abogado, no hay ningún juez, no hay fiscales, no hay notarios. Yo tenía muy difícil acceder a un despacho para tener esa experiencia profesional, que sería muy deseable. Pero yo realmente, para mí, fue mucho más fácil, entre comillas, acceder a la carrera sin tener contactos, gracias a la oposición, que si hubiera dependido de adquirir una experiencia profesional previa, que difícilmente hubiera podido tener en unas condiciones, no ya, vamos, el BMW ni soñarlo, simplemente el que me pagaran
por algo, porque la gente que acabó conmigo la carrera durante los primeros años estaban en condiciones lamentables profesionalmente. Finalmente, también otra de las críticas que se hace, es que esta también me hace mucha gracia, porque el ministro Fernández Bermejo hace un par de años también planteó esto de que entrasen directamente los licenciados en Derecho con mejores expedientes académicos y tal. Y también hacía referencia a una de las críticas que a mí siempre me han molestado mucho, que es el de aislamiento de los opositores, que parece que el que es opositor es una especie de espectro que vive en una habitación encerrada, sale a comer o a ser alimentado, mejor, a satisfacer cuatro necesidades básicas y a ir a ver a su opositor, o sea, a su preparador. Dices, y parece que luego encima lo tenga que rehabilitar la sociedad. De verdad, las palabras del señor Bermejo, de tan grato recuerdo, gracias a Gallardón es de grato recuerdo realmente, dice que los opositores se han mantenido aislados durante este tiempo, alejados de la realidad, en contacto solo con un preparador y con él mismo. O sea, mis compañeros, como los jueces en prácticas, o sea, como los que voy conociendo y los jueces que he tenido en prácticas, son personas que dedican mucho trabajo y mucho esfuerzo a la oposición, y que el hándicap que tienen es precisamente el que después no se valora este esfuerzo, sino que al revés, se tiene como una lacra. Tú es que te has quedado en aquella habitación metido y no has hecho nada. No, seguimos manteniendo relaciones familiares, afectivas, relaciones familiares que además son muy importantes, y estamos en contacto con la realidad social. Y ya, finalmente, voy a acabar para que no me mate los demás, con toda la razón del mundo. Simplemente decir que sí que creo que es necesaria una revisión del sistema actual, probablemente acortando el temario, revisándolo, y sobre todo a mí lo que sería muy importante sería establecer una buena articulación entre el periodo principal, o sea, el periodo inicial de formación teórica y los contenidos de la escuela judicial. Y sobre todo para mí también es muy importante el periodo de prácticas en la escuela. Y nada más. Bien, muchas